Más o menos. ¿Sí? Más o menos. Sí. Buenas tardes desde el campo municipal El Calvario, en Melorado, donde vamos a disfrutar de este partido correspondiente a la primera división regional de aficionados y que va a enfrentar al Club Deportivo Melorado como equipo local contra el Club Deportivo Villamuriel de Palencia como equipo visitante. Los locales con 12, con 24 puntos son duodécimos, mientras que el Villamuriel es cuarto con 38 puntos, eso sí, dos partidos menos, este y otro que tienen aplazado. Si gana hoy el Villamuriel su partido, se pondría tercero, volviendo a adelantar al Villarcayo. Todo preparado en el Calvario para que salten los equipos. Vamos ya con las alineaciones de uno y otro equipo. Por parte del Club Deportivo Belorado, Dani estará en la portería con el 1, acompañado por Carlos con el 6, Iker con el 16, Héctor con el 5, Bolo con el 4, Rodro con el 7, Raúl Ortiz con el 10, Dudi con el 22, el capitán Iván Rioja con el 8, Rubén con el 9 y Luis con el 20. Los 11 hombres que comenzarán el partido por parte del Villamuriel serán Mario en la portería con el 13, Albi con el 2, Isma con el 3, Juan con el 4, Jesús con el 5, Pupi con el 6, César con el 10, Guille con el 11, Miguel con el 17, Alex con el 19 y Álvaro Soto con el 20. En el banquillo del equipo local estarán Brian con el 21, Pichi con el 14, Agüero con el 17, Eder con el 11 y Raúl como portero suplente con el 13, entrenados por Raúl Alcalá. Banquillo del Villamuriel para Álvaro con el 1, Toño con el 9, Edu con el 12, Jaime Gómez con el 18 y Jaime con el 21, entrenados por Tuco e Iván. Arbitrará el partido Gonzalo Rodríguez Sanz, asistido por Alfonso Crespo Castellanos y Pedro Juan Villaoz Martínez. Ya vemos a los jugadores de uno y otro equipo saludándose. El Belorado que viste con su indumentaria habitual, el Villamuriel en el día de hoy no vestirá de verde, sino que lo hará de rojo. Por tanto, equipo rojo, el visitante, el equipo de Villamuriel de Cerrato. Vamos con los resultados que se produjeron en el día de ayer. San José 1, UNAMI 2, Deportivo Arenas 2, Inter Vista Alegre 3, Villarcayo Nela 2, Cebrereña 0, Turégano y UP Palencia empataron a 0, también empataron Sporting Usama y Numancia B, en este caso a 2, y la victoria por la mínima del Racing Lermeño contra el Calasán, que pudimos ver en el canal Elbifotos. No olvidéis suscribirse y darle like, nos ayudaréis a seguir creciendo. Para hoy dos partidos, este que vamos a presenciar aquí en Belorado y también el Carejas Paredes Briviesca, que permitirá, si gana el equipo de Pechu, distanciarse como líder tras el tropiezo ayer del San José. Pues el Villamuriel,
que va a comenzar en la parte izquierda de sus pantallas, como ya hemos dicho, con vestimenta completamente roja, el velorado. Empezará el partido en la parte derecha de sus pantallas con su indumentaria habitual, camiseta a rayas verdes y blancas, pantalón y medias blancas. Todo preparado ya para el comienzo de este partido. Vamos a repasar cómo está la clasificación tras los partidos de ayer. Briviesca líder, 45 puntos, seguido por San José segundo, 43. Villarcayonela tercero, 39. Cuarto, Villamuriel con 38 puntos. Quinto, Numancia B con 36. Sexto, Racing Lermeño también con 36. Séptimo, Inter Vista Alegre, 35. 33 tiene el Turégano, que es octavo. Calasán de Soria, noveno con 31. Sporting Usama, décimo con 29. V Palencia, un décimo con 25. El Belorado, que es duodécimo con 24. Los mismos que tiene la Cebreneña, que es décimo tercero. Y los tres últimos, Unami 23, Deportivo Arenas 21. Y el último, Carejas Paredes, con 11. Pues todo preparado para el comienzo de este partido. Pondrá el balón en juego el Belorado. Pues balón que ha tocado ya Dudi, se marchó directamente fuera ese balón y va a sacar Carlos de banda. Balón dividido, Raúl Ortiz que intentaba tirar a puesta, tiro taponado y ahí la pelota que le ha llegado sin problemas a Iker. Iker que intentaba tocar, tocó ahí Dudi, el balón que lo tocó el último Pupi, sacará de banda el Club Deportivo Belorado. Pues ha dejado Iker salir ese balón y va a sacar nuevamente Iker de banda. Buscaba ese balón Iván Rioja. De nuevo va, habrá saque de banda para el Club Deportivo Belorado. Álvaro, fuerte, fuerte ahí, fuerte ahí. Pues viene a buscar esa pelota Luis. Balón que ha tocado de cabeza Dudi. Ahora busca el balón Raúl Ortiz y es Álvaro Soto el que intenta marcharse con el balón. Buen envío para César. Intenta pelear César esa pelota y de cabeza Héctor, que ha cedido para el guardameta del Belorado, para Dani. Ya está Dani, que va a sacar en largo. Ha sacado muy largo. Balón directamente que se marcha fuera por la línea de fondo del otro lado. Habrá saque de puerta para el Club Deportivo Villamuriel. Pues ha sacado ya Mario. El Villamuriel jugando desde la defensa. Ahora balón largo, ahí ha cortado Carlos. Tocó la pelota Rodro, recuperó ya el balón el equipo visitante. Mario de nuevo que ha abierto la pelota. Intenta subir por la banda derecha el Villamuriel. Ahí busca César la pelota, pero toda la ventaja ahí es para Dani. Pues de nuevo va a sacar Dani, el guardameta del equipo entrenado por Jesús Alcalá. Ha sacado de nuevo muy largo Dani. Ojo, que fue bueno el cabezazo ahí de Iván Rioja. No pudo llegar el balón a ningún compañero. Balón de nuevo para Mario. Ahora tocó Dudi de cabeza, busca esa pelota César. Va a sacar de banda ya el Villamuriel, es César el que intentaba tocar ahí. A punto ha estado Luis de llevarse esa pelota. Y ahora va Héctor de cabeza a despejar. Raúl Ortiz que intenta bajar el balón
Y finalmente el que ha despejado ha sido Rioja. Ahí toda la ventaja va a ser para Miguel. Y finalmente Miguel perdió el balón, sacará de banda el Belorado. Muchas imprecisiones en estos primeros minutos. Ahora el balón que lo recuperaba ahí Rubén. Se lleva ese balón Albi. Albi que busca el balón al medio. Finalmente Rioja, que nuevamente ha despejado. Ahí ha estado a punto de anticiparse Raúl Ortiz, pero finalmente pudo despejar Pupi. Ahora es Carlos el que intentaba robar ese balón. Balón que ha llegado a Rodro. Perdió de nuevo el Belorado. Muchas imprecisiones en este comienzo de partido, sin un dominador claro. Primeros minutos de partido, Belorado 0, Villamuriel 0. Ahora Rioja, que intenta disparar desde muy lejos. Balón muy desviado. Saque de puerta para el Villamuriel. Pues ha sacado en corto el equipo palentino. Presiona y Luis. El balón que le llega a César. César que ha conseguido atrapar. Ese balón que le ha llegado a Albi. Ahora el que lleva la pelota es Juan. Juan intentaba de nuevo enviar para César. Ahora Albi a punto de hacerse con el balón. Es Guille. Guille que ha retrasado ahí para Alex. Y ahora el que ha combinado ahí es Miguel. Balón que se marchó directamente fuera. Sacará de banda el Club Deportivo Belorado. Pues se prepara Carlos para sacar de banda. Cuando hemos superado ya los 5 primeros minutos de partido. Sin ninguna ocasión aún. De nuevo imprecisión del Villamuriel. Sacará de banda el equipo local. No deis mucho espacio, ¿eh? ¡Esto! ¡Vigila! ¡Que no se quede bolo con uno! Los dos equipos bastante nerviosos en este comienzo de partido. Con muchos errores. Poquitos pases seguidos los que hemos visto en estos primeros minutos de partido. Y ahí va Carlos, que de nuevo va a sacar de banda. Ahí busca la pelota Rodro. Rodro rodeado de rivales. Intenta marcharse Rodro. Ha metido el balón al área, pero ahí toda la ventaja es para Pupi. Ahí Dani, que ha salido a despejar. Y el balón que se marcha directamente fuera. Pues va a sacar de banda el Club Deportivo Villamuriel. Hoy vestido completamente de rojo. Recordamos, están viendo el partido en el canal El Bifotos. No olviden suscribirse y darle like. También pueden hacerse miembros si lo desean. Recordamos también al patrocinador de este partido, Autotaxi Belorado, 24 horas. Ojo que puede atacar Álvaro Soto dentro del área. Buen balón. A punto de marcar el Villamuriel. Sacó el Belorado en defensa. Qué ocasión, la primera ocasión clara del partido. Primera ocasión clara para el Villamuriel en esa acción con el centro de Álvaro Soto. A punto estuvo de marcar Guille. Va a ser córner favorable al equipo palentino. Balón ahí que ha cabeceado Luis. Despejó el Belorado. Pero ahora el Villamuriel, que se está mostrando mejor. Balón que le ha llegado ahí a Rubén. Rubén para Iker. Iker que sale con el balón. Cede de nuevo para Rubén. Rubén
Ataca por la parte izquierda, intentaba meter ese balón al área, le ha botado antes de pegarla. Saque de puerta para el Villamuriel. No des en la chapa, por favor. Es que me tiras la chapa. No sé de un poste del balón. Pues mueve ya el balón el equipo palentino, balón largo que busca ahí a Álvaro Soto. Ahí en esa acción ha habido falta de Juan sobre Iván Rioja. Se duele el capitán del Belorado. Pues va a ser el propio Juan, va a ser Bolo, el jugador del Belorado, que saque esta falta. Suben varios jugadores del Belorado a buscar ese remate. La línea defensiva un par de metros fuera del área grande. Buen balón de Bolo. Despeja la defensa del Villamuriel. ¡Aguanta, Guille, aguanta, aguanta, aguanta! Es Raúl Ortiz el que intentaba combinar ahí con Rubén. La pelota que se ha marchado fuera y el saque de banda que será favorable al equipo local. ¡Álvaro! ¡Fuerte, le rechazo, fuerte! Pues va a ser Iker el jugador que saque de banda. Intentará meter este balón dentro del área del Villamuriel. Balón que ha metido, va peinado, despeja la defensa del Villamuriel. Y ahí el balón que le llega a Bolo, ha despejado Bolo. Ojo que busca a Rioja ese balón. Intentaba pinchar el capitán del Belorado esa pelota. Y ahora es Rodro el que intenta hacerse con la pelota. No ha podido evitar Rodro que salga ese balón de banda. Pero finalmente el saque de banda que será de nuevo favorable al Club Deportivo Belorado. Va a sacar ya Carlos. Carlos buscando ahí a Luis. Parece que ha controlado ahí con la mano Luis. Por tanto, el balón que será favorable al Club Deportivo Villamuriel. Va a ser Mario, el guardameta del equipo visitante, que le vemos ahí vestido completamente de negro. Pondrá el balón en juego. Balón muy largo. Ahí se ha caído un jugador del Villamuriel. Despeja Dudi. Busca ese balón Luis. Ahora es Juan el que ha cabeceado. Y de nuevo la pelota que la cabeceó Bolo. Ahora intenta bajar el balón Luis para Raúl Ortiz. Se le ha escapado ese control a Raúl y se lleva la pelota a Guille para el Villamuriel. Corre Álvaro Soto. Ahora es Guille el que intentaba combinar ahí con Albi. Piden falta, no ha habido nada según el árbitro. Sigue, sigue. Y el balón que le ha llegado a Rubén. Rubén que ha combinado con Dudi. Y este para Iker. Iker para Rubén de nuevo. Ahora era Iván Rioja, robó ahí Juan. Ahora el pase de Juan, que no ha encontrado a ningún compañero, se duele de la acción anterior, Iván Rioja. Pues va a sacar de puerta Dani. No hemos superado el minuto 12 de esta primera mitad. Seguimos con empate a cero entre Club Deportivo Belorado y Club Deportivo Villamuriel. Ha cabezado Iván Rioja. Busca esa pelota Rodro. Y ahora cabeceó Bolo. Se ha hecho con ese balón Guille. Guille que intentaba pasar ahí para César. De nuevo habrá saque de puerta para el Belorado. Va a sacar Dani. Venga, va, 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 Belorado, va, va. Ha sacado ya Dani.
Intentaba ahí peinar el balón el Belorado. Se ha hecho con el balón Luis. Luis que busca a alguien a quien pasar. Ha intentado meter ese balón al área. Despejó la defensa del Villamuriel. Ahora es Siker el que ha despejado. Ese balón lo busca el otro lateral, Carlos. Saltó ahí Álvaro Soto, que fue el último en tocar. Sacará de banda el Club Deportivo Belorado. Es Rodro el que intenta avanzar por la banda derecha y se marcha Rodro. Taponó bien el lateral del Villamuriel. Y ahora César, que se anticipó ahí, pero no hay nadie acompañándole en esa jugada. Por tanto, balón para el Belorado. Ojo que se ha dormido ahí Dani. A punto estuvo César de echársele encima. Muy rápido, como siempre, César. Pues busca ese balón Álvaro Soto, pero ha cabeceado Carlos. Balón que le ha llegado ahí a Rodro. Es Iván Rioja. Recuperó Juan. Balón al área de Juan. Intentaba recuperar ese balón Álvaro Soto. Y finalmente el saque de banda favorable al Club Deportivo Belorado. Ahí Albi. Con Iker. Ha despejado finalmente Iker y le han pitado la falta a Albi. Balón para el Club Deportivo Belorado. Ha sacado ya el equipo local. Cabeceó el defensor del Villamuriel. Ahora es Dudi el que busca la pelota. Ha ganado esa partida Guille. Mucha pugna ahí en el medio campo. Finalmente el saque de banda para el Club Deportivo Villamuriel. El equipo que suele vestir completamente de verde, hoy completamente de rojo. Cuidado, Raúl. Ahí saltó Dudi. Albi que buscaba la pelota y Rubén que despeja. Ahí se hace con la pelota a Miguel. Miguel que buscaba a Álvaro Soto, pero ese balón es para Carlos. Ahora el balón de Carlos directamente para los defensores del Villamuriel. Presiona Iván Rioja. Ha pinchado bien Guille ese balón. Ahora Juan, Guille. Buen balón. Puede centrar ahí el Villamuriel, es Albi. Balón para Juan. Ahora la pelota que la tiene Jesús. Intentaba ahí pasar el balón Jesús. Saque de banda para el Club Deportivo Villamuriel. Va a sacar Jesús. Intenta ahí marcharse Jesús. Balón al área, despejado la defensa. El disparo de Albi. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Ha marcado Albi con la pierna izquierda. El rechace que le ha llegado a Albi. Luis que no vio salir el balón. Y Dani que no vio llegar el balón. Y ese disparo de Albi, que con la pierna izquierda ha supuesto el 1-0. Se adelanta el Villamuriel con ese disparo al palo largo de Albi. ¡Venga, chavales! ¡No pasa! Minuto 17 de esta primera mitad. Club Deportivo Belorado 0. Club Deportivo Villamuriel 1. Ha marcado Albi. Pues qué buen remate de Albi, que ha sorprendido ahí a Dani, al guardameta del Belorado. Yo creo que no vio bien salir la pelota porque el disparo no era demasiado potente. Cuando la vio ya nada pudo hacer.
Pues mueve la pelota el equipo palentino. Dani solo. Pues tiene la pelota ya Dani. Que va a sacar ya. Pierna izquierda. Balón largo. Ahí la pelea Iván Rioja. Ojo que le puede llegar esa pelota a Rodro. Finalmente han pitado el árbitro. Falta de Rodro sobre Isma. Balón para el equipo visitante. Pues tuvo una muy clara ya el Villamuriel en los primeros minutos, con una internada de Álvaro Soto por la izquierda. Balón que sacó el Belorado bajo palos. Y en esta segunda no perdonó Albi con ese disparo, según le vino, con la pierna izquierda al palo largo. Ahora el balón de Rodro, que busca ahí a Luis. Ahí se la lleva Raúl Ortiz. Ojo que ahí se va el número 10 del Belorado. Ha perdido. Se lleva la pelota Guille. Guille que ha abierto para Albi, el autor del gol. No ha sido bueno el control ahora de Albi. El balón que se lo ha llevado Iván Rioja. Iván Rioja que avanza ahí entre dos rivales. Buen balón de Iván. Y ha pitado el árbitro la primera falta. Guille, escúchame, ¿qué? A ser falta favorable al Club Deportivo Belorado. Le mandas a su campo, venga, en su puta madre. César, César, oriéntate aquí un poco solo. Pues va a sacar la falta ya Raúl Ortiz. Raúl Ortiz, que ha puesto el balón, despeja la defensa del equipo visitante, balón al área, de buen nuevo despejó el Villamuriel. Se está mostrando muy bien en defensa, ahora buena contra. Balón al que llega ahí Isma. Isma que puede centrar. El centro de Isma muy desviado. Pero buena contra del Villamuriel. Buena apertura de César ahí a la parte izquierda. Va a sacar de puerta el Club Deportivo Belorado. Va a ser Dani, el jugador que saque de puerta. Ahí va Dani, pierna izquierda. A cabeceada de Carlos. Ahora es Rodro el que intenta prolongar ese envío y el despeje de Isma, que golpeó en el público. Sacará de banda el equipo local. Va a sacar de nuevo Carlos. A combinar con Iván Rioja. Ahora la pelota que le ha llegado ahí al capitán en la frontal. Balón que le llega a Rubén. No pudo controlar bien Rubén ese balón. Y la pugna ahí entre Rubén y el jugador del... Creo que era Jesús, el jugador del Villamuriel. Ha sido falta de Rubén. Ha sido más atrás, Albi, ¿eh? Ha sido más atrás. Iba a ser el propio Jesús el que saque. Ha sacado ya Jesús en largo, buscando ahí a Guille. Cabeceó ahí Dudi. Ahora Rubén, que metía el balón dentro del campo. Y el despeje de Raúl Ortiz directamente fuera. Sacará de anda el Villamuriel. Ahora va a haber de nuevo falta favorable al equipo visitante. Falta que recibió Albi. Y ya vemos a Miguel y a Juan, que son los jugadores que están preparados para golpear esta falta. Hemos superado ya el Ecuador de esta primera mitad. Sigue ganando el Villamuriel por 0-1. Con ese zurdazo con el interior de Albi. Va a sacar la falta Juan. Finalmente es el otro jugador. Fue Miguel.
y el balón despejado por la barrera del Villa Muriel, que se ha marchado directamente fuera. Ahí viene Guille a buscar ese balón. Ahora el balón que busca Jesús. Parece que tocó con la mano Jesús. No ha pitado nada el árbitro. La pugna ahí entre Juan. Finalmente es Raúl Ortiz el que sigue a la pelota. Y ha sido objeto de falta Raúl Ortiz. Y la primera tarjeta amarilla de este partido que la ha visto Juan. Pues primera tarjeta amarilla para Juan, el capitán del Club Deportivo Villa Muriel. Va a sacar esta falta Bolo. Al lado de acá, que los largos están allá. Bolo. Es el punto penalti y portería. Que entre una muerte ahí. Ahí va Bolo, balón largo, puede llegar ahí Héctor, controló Héctor, el balón que sigue dentro del área, despejó finalmente la defensa del Villa Muriel. Pues la tuvo ahí Héctor, que había subido a rematar, no pudo controlar bien, ahora tocó de cabeza Albi, y el balón de Raúl Ortiz para Héctor, Héctor de cabeza para Rubén. Finalmente tocó Albi. Balón para el Belorado. Saque de banda que va a sacar Iker. Pues ha intentado meter el balón al área Rubén. Balón cedido para Mario. Ojo que se la ha jugado ahí Mario. Porque ya venía Rodro para quitarle la pelota. Qué sangre fría la del guardameta del Villa Muriel, que ha recortado ahí. Sácala de banda el Villa Muriel. Pues ojo que hay un jugador del Villa Muriel que necesitará ser atendido. Veremos si puede continuar. Parece que Sisma, el jugador visitante, que parece que no va a poder continuar en este partido, ya que se duele de la rodilla. Pues juego detenido. En Belorado está siendo atendido Isma de la rodilla. Seguimos con el Belorado 0, Villa Muriel 1, el gol de Albi que sigue mandando en el marcador. Pues va a sacar ya de banda el Villa Muriel. Tocada ahí Guille. Ahora ha habido falta favorable al equipo palentino. Está ahora con un hombre menos. Parece que ha entrado de nuevo al terreno de juego. Ha entrado Isma. Buenas noticias. Parece que podrá continuar. Ahí indica Isma que va a seguir probando ese balón al que no va a poder llegar Álvaro Soto. Toda la ventaja ahí para Dani. Aprovechamos para recordar al patrocinador de este partido, Autotaxi 24 horas Belorado. Muchas gracias por colaborar con este canal. Ha sacado ya en corto Mario. Juega desde atrás el Villa Muriel, ahí toda la ventaja es para Héctor. Y el balón que le llega a Rubén para Raúl Ortiz. Con dificultad controló Raúl Ortiz, ahora Rioja que se lleva la pelota. Viene el jugador
del Villamuriel a presionar, despeja Álvaro Soto. Ahí se ha anticipado Héctor y el balón que le llega a Rubén. Rubén que intenta meter el balón en el área y ha controlado Luis. Balón para Raúl Ortiz, buena acción. Despejó la defensa del Villamuriel, ojo que está Raúl Ortiz todavía dentro del área. Finalmente recuperó la pelota el equipo visitante y cortó esa acción Rioja. Va a sacar de banda Isma. Te lo he dicho en el vestuario, van tres seguidas solo. No está marcando a nadie, está solo. Ha sacado ya Isma, ahí tocó la pelota Carlos. El cambio de juego que ha cortado Iker. Pues va a sacar de banda Jesús para el Villamuriel. A punto de llegar a la primera media hora de la primera parte. Balón que ha recuperado el Villamuriel. Ahora no pudo Guille darse la vuelta. Sacará de banda el Club Deportivo Belorado. Pues finalmente parece que Isma no va a poder continuar y parece que va a ser Edu el que salga en su lugar. Pues Isma abandona el terreno de juego lesionado, sale en su lugar Edu. Ya vemos a Isma que trae una cara que lo dice todo. Y sale Edu en su lugar. Isma lesionado, abandona el terreno de juego. Ahora busca ese balón Raúl Ortiz. Es Dudi el que ha cabeceado. De nuevo Rioja para Raúl Ortiz. Se tiró al suelo Juan. Ahora es Carlos. Presionado por Álvaro Soto. No va a jugar nadie. Y el balón que será saque de banda para el Villamuriel, que ha despejado ya. Ahí toda la ventaja es para Iker, de cabeza. Busca la pelota Rioja, también Dudi. Ahí se llevó finalmente el balón Guille. Ha salido ahí Bolo a tapar. Intenta hacerse con el balón Rubén, le ha quitado esa pelota Juan. Juan para Guille, ahí ha cortado Iker. Ahora intenta marcharse Edu. Finalmente el saque de banda que será favorable al equipo local. Pues va a sacar ya ahí Iker. Iker que buscaba a Rioja. Rioja que ha ganado esa pelota. Ahora el que cabecea es Juan. Ahora el balón cabeceado por César. Despejó Bolo. Busca esa pelota Alex. Alex con Raúl Ortiz. Lleva la pelota Raúl Ortiz. Buena maniobra de Raúl Ortiz. Verá la tarjeta amarilla seguramente Alex por ese agarrón. Pues así es. Tarjeta amarilla para Alex. Agarrado Alex a Raúl Ortiz. Pues va a ser de nuevo Bolo el jugador que ponga el balón en juego. Ahí va Bolo con la pierna derecha, va a intentar meter ese balón al área. Buen balón de Bolo, el cabezazo de Luis fuera. Está creando peligro el Belorado con ese tipo de faltas desde el medio campo, sacadas casi siempre por Bolo. Ahora el remate de Luis que se marchó muy desviado de la portería defendida por Mario. Venga, va, va, va. Va Rioja abajo. Punto de llegar al minuto 33. Seguimos con el Club Deportivo Belorado 0, Club Deportivo Villamuriel 1.
joder, el cuñado de mi sobrino, de Sergio. Ah, pero juega afuera. Nueve. Ahí ha saltado Dudi, balón despejado por el Villa Muriel, lo busca Álvaro Soto. Finalmente sacará de banda el equipo visitante. ¡Media luna! ¡Media luna! Pues ha sacado ya Álvaro Soto. ¡Ojo, el balón! ¡Qué ocasión para el Villa Muriel! En las botas de Pupi, que no se la esperaba, pero recibió solo en el área pequeña. Ha sacado ya Dani. Ahí ha saltado muy solo el jugador del Villa Muriel. Busca esa pelota Dudi. Mucho juego aéreo en este partido. Ahora es Iván Rioja el que intenta hacerse con esa pelota. Ahí se ha conseguido hacer con el balón, pero no consiguió contactar con nadie de su equipo. Es Bolo el que cambia de banda. Ahí corre Rubén. Rubén que intenta hacerle el lío a Albi. Ahí se intenta marchar Rubén. El centro de Rubén. No pudo controlar ahí Raúl Ortiz. Ahora piden penalti por esa acción. Despeja el Villa Muriel. Es Dudi el que ha vuelto a meter ese balón. Ojo, buen balón de Soto para César. Ahí está César con Héctor. Consiguió Héctor despejar. Y la falta que se le han pitado a César. Muy bien, muy bien. Pues saludamos ahí a Rodro, seguidor de este canal. Venga, 9, que ya lo has asustado. Vamos, que ya va a sacar la pelota Mario. Tu banda, 9, tu banda. Ahí va a golpear al balón Mario. Árbitro que tiene menos ritmo este partido que los pasos de Semana Santa. Me cago en 10. Ahí va Dudi, que buscaba a Raúl Ortiz. Ojo que ha fallado ahí la defensa del equipo visitante. Raúl Ortiz, el despeje de Albi directamente fuera. Corner favorable al Belorado. Anima ahora a la afición local. ¿Qué ritmo, madre mía? Pues va a sacar el corner Raúl Ortiz. Oye, ¿por qué no pito el penalti? ¿Eh? Ahí va Raúl Ortiz, pierna izquierda, muy cerrado, a las manos de Mario. Muy seguro el guardameta del Villa Muriel. ¡Fuera Pupi! ¡Fuera Pupi! Lo hemos visto desde aquí. Pues ahí está Mario, agotando el tiempo, ahora echa el balón al suelo. ¡Atentos, chavales! Y el que viene a presionar ahí es Luis. A la Rioja de cabeza, balón que busca Rubén, Rubén con Albi, se da la vuelta a Albi, el autor del gol, se marcha ahí Albi, buen balón que intentaba filtrar para Álvaro Soto. Estaba en fuera de juego el jugador del Villa Muriel. 9, le tienes asustado ya, le tienes asustado. Créetelo un poco. Se ha sacado ya Bolo, ahora abriendo a la banda derecha donde está Rodro. Rodro que controla. Rodro intenta marcharse por la banda. Ahí con empuje Rodro. Ha despejado la pelota Miguel. Miguel que se ha puesto en el puesto que ocupaba Isma. Y el jugador que salió en el lugar de Isma, Edu, que se ha puesto en el puesto de extremo diestro. Ahora el saque de banda será favorable al Villa Muriel. Estaba sobrado. Estaba más sobrado. Pues minuto 37 de partido. Se sigue mandando ese gol de Albi. Ahí se marcha César, César para Guille, puede disparar desde ahí, Guille, fuera. Qué disparo más peligroso de Guille. Se marchó por encima de la portería defendida por Dani.
Tira de ella, tira de ella. Tira. Sube. Ahí ha tocado la pelota a Bolo, tocó Rioja, no puede llegar ahí de ninguna manera Luis. Está pasando porque estáis en la misma línea. Uno coge y el otro libra, hostia. La opción, Albi, abierto, la opción. Púntate, Albi. Balón que lleva Pupi. Pupi que va a golpear en largo. Busca ahí a César. César intentaba tocar, ojo que el rebote le puede llegar ahí a Soto. No se lo creyó ahí Álvaro Soto porque el balón le llegaba con ventaja. Ahí intenta Miguel avanzar por la banda izquierda. Buena acción de Miguel, puede centrar, balón al área de Miguel al segundo palo. Ha tocado a Iker. Ha llegado a ayudar ahí Rubén que recorta. Y ese balón que lo pelea Luis, pero se ha anticipado Pupi. Recordamos que están viendo el partido en el canal El Fotos. No olviden suscribirse y darle like. Muy importante para nosotros, para seguir creciendo como canal. Ha tocado ahí Dudi de cabeza. Balón que intentaba coger Luis. Ahora Raúl Ortiz que se lleva la pelota con calidad. Raúl, buen balón para Rubén. Ha salido ahí de nuevo Pupi. Pues va a sacar de banda Iker para el Club Deportivo Belorado. Ha recibido ahí Luis y el balón al área que se marcha directamente fuera. Saque de puerta para el equipo palentino. Va a sacar ya de puerta a Mario. Parece que Mario ha mandado a sus centrales que avancen posiciones y la va a pegar en largo. Vamos, un aviso. La pegó Mario. Y ahí ha saltado bien Dudi. Balón que se lleva a Rioja. Rioja que no ha podido controlar. Se lleva ese balón Alex. Bien, bien, Inge. Finalmente. Pide. Era Edu el que no pudo controlar y saca ya de banda Iker. Aquí no, hombre. Ha sacado de banda Iker. Salto Edu. Despeja Iker. Iker buscando ahí a Rodro con ese despeje. Ahora el balón que se lo queda Álvaro Soto. Álvaro Soto que combina con Guille. Ha perdido la pelota Guille. Buena acción ahí de Dudi. Ahora Dudi, después de esa acción tan buena, no consiguió combinar con nadie de su equipo. Saque de banda para el Club Deportivo Belorado. Hemos entrado en los cuatro últimos minutos de esta primera mitad. Veremos si añade algo el árbitro. Seguramente sí, por esa lesión de Isma. Y ahora ese balón que le va a llegar directamente a Dani. Ha sacado ya en largo Dani. Saltó Rioja, el cabezazo de Rioja que no llegó a ningún jugador de su equipo. Balón para Mario. Venga que vamos perdiendo, Pues ha sacado ya Mario, ese balón que busca a Edu, saltó Iker, tocó el último de cabeza Iker. Sacará de banda el Club Deportivo Villamuriel. Recordamos de nuevo a nuestro patrocinador Autotaxi 24 horas Belorado. Va a intentar el Villamuriel meter este balón dentro del área en este saque de banda, balón muy largo. Ha despejado ahí Dudi. Raúl que mete el cuerpo ahí contra Álvaro Soto. Ahora Raúl rodeado de jugadores. Ha perdido ya Raúl. Balón al área que intentaba meter Guille. Finalmente despeja el Villamuriel. Ahora es Rubén. Ojo que no se atrevió ahí Rubén. A punto estuvo de meter en un lío a su equipo. Balón que se lleva a Jesús. Desde fuera Jesús. Arriba. Pues no supo despejar la pelota el Belorado. Sí que acabó jugada.
el Villamuriel con ese disparo lejano de Jesús. Nada, si es que juega al fútbol, mientras no juegue en la... Perdona. Pensaba que era el poste. Ha sacado ya Dani, ahora se le ha quedado un poquito corto. Tocó de cabeza César. Balón que ha retrasado Iker para Dani. Ojo con esos botes que pueden jugar una mala pasada. Está en buen estado el campo de Belorado, solo con botes bastante irregulares. Y va a sacar de banda Álvaro Soto para el Villamuriel. Últimos instantes de esta primera mitad. Ahora tocó ahí Jesús y salió rápido Dani. Ha sacado ya rápido Dani, buscando ahí a Luis. Tocó de cabeza a Edu y ese balón que le ha llegado directamente a Mario. Pues ahí va Mario arañando unos segunditos. Ceden corto para Pupi. Pupi para Albi. Ahí está el autor del gol. Intentaba pasar para Guille. ¡Línea que ha salido! Finalmente el saque de banda que será favorable al Club Deportivo Villamuriel. Va a sacar Albi. Albi que ha dejado para Edu. No le dejes. Ahora el balón que ya lo tiene Dudi. Dudi despeja, el balón golpea en Albi. El saque de banda ahora se da para el Club Deportivo Belorado. A punto de llegar al minuto 45. Venga, 29, que la va a tocar Rioja. La va a tocar Rioja, o sea que... Veremos cuánto añade el colegiado. ¡Claro, venga! El balón que le ha llegado a Pupi. Pupi para Guille. Ha tocado ahí el balón Rioja. Y ahora... El balón que saque de banda para el Club Deportivo Belorado. Va a sacar ya a Iván Rioja en largo. No ha podido ahí controlar Luis. Y el balón que lo ha tocado finalmente Bolo. Tocó de cabeza Juan. Y ahora es Iker el que va a sacar de banda. Tiempo de descuento de esta primera mitad. Balón que ha despejado Jesús. Balón que ha cogido muchísima altura. Y ahora Dudi que intenta ganar ese salto. Balón que le cae a Rioja. Rioja ha perdido. Se lleva el balón ahí Guille con mucha habilidad. Punto de perder Guille. ¿Con qué habilidad se ha llevado la pelota Guille? Y la falta que ha recibido Guille. Buena jugada ahora individual del 11 del Villamuriel de Guille. Va a sacar la falta Juan, el capitán del equipo palentino. ¡Atentos ahora! Pues ahí va Juan a meter ese balón al área, balón al segundo palo, ahí ha cabeceado Jesús, sale Dani. Ya está. Final de esta primera mitad, sigue valiendo el gol de Albi, Club Deportivo Belorado 0, Club Deportivo Villamuriel 1. Ahora en el descanso entrevistaremos a un mítico del Belorado.
No mandéis el balón para acá, voy a entrevistar a la Gran Cirila. El de las chicas. Pues estamos con Cirilo, un grande del fútbol. Cuéntanos, Cirilo, ¿cómo empezaste en esto del fútbol? Pues por el hijo que tenía 6 años, que estaba en el colegio, y ahí me metí yo también un poco. Ha echado una mano hasta ahora. Pero que han pasado ya 34, 35 años y no me he enterado. ¿Cuántos equipos has estado en estos 34? 28, 27 y ahora aquí llevo unos años ya también en el Belorado. Bien, pero siempre con mayores. 28 años en el Alba Castelae. Sí, y aquí ya llevo 4 por lo menos, llevo metido aquí. ¿Nos puedes contar alguna anécdota de que te haya ocurrido en todos estos años? He ocurrido tantas cosas como a algún chaval la lengua. E intentar y escurrirse como el hielo y el hombro salirse, mil cosas y nada. Pero el fútbol son un deporte que es de contacto y puede ocasionar algún problema fuerte, pero de ahí nada más. ¿Qué esperas de esta temporada del Club Deportivo Belorado? Me gustaría que se manteniese en esta categoría, sería lo más bonito. Pero es que tenemos que pagar la novatada, es un año que no se ha fichado nada más que a uno y está jugando con los mismos chavales de la otra temporada, que lo llevó Edu. Y eso, muy bien. Desde aquí saludamos a Edu, al entrenador que consiguió subir al Belorado, y esperemos que se puedan mantener. Y nada, ¿tú seguirás un año más? O... Pues si me fichan, pues seguiré. De todas maneras, como Raúl tengo muy trato muy bien con él, yo creo que sí. Además, lo que digo, sí me se hacen cosas. Necesito cualquier cosa y me lo traen rápido. Y hay buen trato con los jugadores, que es la base principal aquí. Vale, pues muchas gracias, Cirilo, y nada, a seguir así. Muchas gracias.
las tenemos. Continuamos desde el Calvario en Belorado con este partido en el que al descanso se ha marchado ganando el Villamuriel con ese gol de Albi. Va a poner el balón en juego el equipo palentino. Ahora el Villamuriel en la parte derecha de sus imágenes, camiseta, pantalón y medias rojas. El Belorado con su indumentaria habitual en la parte izquierda, es Albi el que toca el balón. Balón para Edu y de nuevo la pelota que ha caído a Guille, el disparo tímido de Guille que se ha ido desviado a la izquierda de la portería defendida por Dani. Va a sacar el propio Dani. Ahí vemos mensajes de ánimo para el Belorado que necesita un gol para meterse de lleno en el partido, aunque sí que ha creado peligro con acciones a balón parado. Necesita algo más, ya que el Villamuriel sí que ha tenido al menos cuatro ocasiones bastante claras en llegadas. Balón largo del Villamuriel que busca de nuevo Guille. No va a poder llegar. Protegió la pelota Héctor. Sácala de puerta de nuevo. Dani para el Belorado. Pues ha sacado ya de puerta Dani, buscando ahí al capitán, a Iván Rioja, que bajó bien la pelota. Ahora Iker, que no golpeó bien en primera instancia. Ahora ese control de Jesús, que le ha llegado ahí a Edu. No ha pitado nada el colegiado. Balón de Rioja para Rodro. Rodro que intenta controlar esa pelota. Llega Raúl Ortiz en segunda línea, se da la vuelta a Raúl Ortiz. Ahora no se entendieron ahí entre Raúl Ortiz y Luis. Podía quizás Raúl haber buscado ahí el disparo a puerta. Iba a sacar ya Mario. Saque larguísimo de Mario que entra dentro del área. Intenta Soto evitar que esa pelota salga por la línea de fondo. No ha podido Álvaro Soto. No ha podido llegar, por lo tanto, sácala de puerta ahora Dani para el Belorado. Ahí va a sacar Dani, pierna izquierda, balón largo, buscando de nuevo a Iván Rioja, pero ha tocado Juan. Pelea esa pelota Álvaro Soto contra Carlos. El saque de banda que será para el Club Deportivo Villamuriel. Y vemos a Juan que está ahí tendido sobre. Está tendido sobre el césped, Juan. Va a tener que abandonar Juan el terreno de juego momentáneamente por un golpe en la cabeza. Pues va a sacar de anda el Villamuriel, que ahora mismo está con un hombre menos, ya que Juan ha salido momentáneamente del terreno de juego. Ahora busca esa pelota
Pupi. A la despejada y Bolo. Ahora Soto, el que disparó, balón que no ha salido y saca ya rápido Dani. Dani buscando ahí a Luis. Luis intenta controlar la pelota. Pelota que ha despejado Alex. Ahora Rodro que intenta controlar ese balón. Ojo que buscaba ahí a Luis. No puede llegar ahí Luis. Balón para Mario. Pues va a sacar ya Mario. Larguísimo saque de Mario. Buscando a Álvaro Soto. Despejó Bolo. No puede llegar ahí Rodro. Pues viene el árbitro de este partido, Gonzalo Rodríguez Sanz, a comprobar el estado de Juan, que había recibido un golpe en la cabeza. Ya ha ingresado al terreno de juego el capitán del Club Deportivo Villamuriel. Ha tocado ya el propio Juan. Intentaba ahí anticiparse Rodro. Le han pitado esa falta a Rodro. Falta de Rodro sobre Alex. Y la falta que sacará el Club Deportivo Villamuriel. Quiero preguntar a los espectadores qué pensáis que va a pasar. ¿Marcará el segundo el Villamuriel? ¿Empatará el Belorado? ¿O se quedará así la cosa 0-1? ¿Qué opináis? Tenéis ahí abiertos el chat. Ojo, el balón, el disparo de Jesús que se ha marchado fuera. Saque de puerta favorable al Club Deportivo Belorado. Recordamos, están viendo el partido en el canal El Bifotos. No olviden suscribirse y darle like. También pueden hacerse miembro. Va a sacar de puerta Dani para el Belorado. Minuto 50 de esta segunda mitad. Ha sacado ya Dani. Tocó de cabeza ahí Iván Rioja y despejó Héctor. Ahora de nuevo la lucha Iván Rioja, tocó Dudi de cabeza, el balón que le cae a Raúl Ortiz. Raúl Ortiz que ha abierto la banda derecha, la busca Rodro. Rodro que intenta marcharse, se ha tirado al suelo Rodro, se lleva el balón. Pelea ahí Rodro y finalmente Rodro que con su pelea ha sacado esa falta. Buena pelea ahí de Rodro. ¡Va, va, va, Belorado, va, va! Pues va a sacar la falta Raúl Ortiz, el 10 del Belorado. Intentará meterla con la pierna izquierda, por tanto el balón que se irá cerrando. Vemos a Álvaro Soto en la barrera y los jugadores del Belorado metidos ahí al borde del área pequeña. Ahí va Raúl, pierna izquierda. Balón al segundo palo. No ha podido rematar nadie. Saque de puerta para el Villamuriel. Pues va a sacar ahí Mario. Ha sacado en corto para Pupi. Ahí está Pupi que golpea en largo. Tocó de cabeza a Héctor, también Dui. Y ahora Iván Rioja, balón que le cae a Raúl Ortiz para Iván Rioja. Buena combinación ahora del Club Deportivo Belorado. Balón para Rodro otra vez. Ahora Rodro que intenta marcharse. Va a centrar Rodro, balón rebotado. Y el saque de banda para el Belorado. Recibe Rodro dentro del área, intenta marcharse Rodro, intentaba sacar el balón de nuevo para Carlos, despeja la defensa del Villamuriel. Es Dani el que ha salido a buscar esa pelota, la mete dentro de su área y va a golpear en largo el portero del equipo local. Ha golpeado ya Dani, balón que toca Rioja. Y ahí busca la pelota de nuevo el propio Iván Rioja. Intenta
hacerse con el balón. No se ha entendido ahora con Luis. Ha cortado ahí Carlos. Buscaba la pelota Raúl Ortiz y el saque de banda que será favorable al Villa Muriel. Va a sacar Miguel. Miguel para Juan, toca la pelota Juan, ha cortado Rioja. Ese balón que le ha caído a Alex. Alex para Guille, Guille que con calidad se marcha ahí de Rubén. Balón que le llega a Albi. Albi abierto a la banda derecha. Por allí está Edu, Edu que mete el balón al área, despeja a Héctor. De nuevo le cae la pelota a Albi. Albi que no ha encontrado a nadie de su equipo. Y ahora el disparo que va a atrapar Dani después de rebotar en un jugador del Belorado. Ahora jugado en corto Dani. Ahora Rodro que no ha podido tocar ese balón. Presiona ahí Luis. Es Mario. Ojo que el despeje de Mario tocó en Luis. Y el balón que se ha marchado directamente fuera. Saque de banda para el Belorado que busca el empate. Pues ojo que se ha hecho daño Mario en esa acción. ¡Árbitro, tiempo! Le dice Mario ahí al árbitro que le ha dejado la pierna a Luis. Pero parece que ya se recupera el guardameta visitante. Ahí tienes a Raúl de la Morena. Qué bien la radio. Pues intenta empatar el Belorado. Es Raúl Ortiz. Raúl Ortiz que intentaba pasar ahí a Rubén. Y el balón que tocó Carlos despejó Jesús. Ahora el balón que lo busca Soto. Tocó de cabeza Carlos. Córner favorable al Villa Muriel. Pues va a ser Miguel, el jugador del Villa Muriel. Que busca ese balón. Y vemos a Eder que se prepara para entrar al terreno de juego por parte del Club Deportivo Belorado. Va a sacar primero este córner el equipo visitante. Ahí tocó Jesús en segunda instancia, despeja el Belorado y el balón que le ha caído ahí a Edu. Ahí la pelota que tocó Miguel. Saque de puerta para el Belorado. Pues va a entrar también Brian y Eder, que van a ser los jugadores del equipo local que ingresen al terreno de juego. Ha sacado ya Dani. Ahí luchaban ahí entre Juan y Rioja. Se intenta llevar ahí la pelota. Era Edu, que intentaba marcharse ahí. Pues ha pitado ahí falta. Falta. No vemos ahora si ha sido falta o saque de banda. El caso es que está Edu ahí tendido sobre el césped del Calvario. Pues va a ser saque de banda favorable. Va a sacar de banda el Villa Muriel. Primero se va a producir este doble cambio en el Club Deportivo Belorado. Van a entrar Brian con el 21 y Eder con el 11. Se marchan Dudi con el dorsal número 22. Y también se marcha Rubén con el dorsal número 9. Pues va a sacar de banda Álvaro Soto. Que están juntos. Ahí ha tocado Bolo, despeja Raúl. Ojo que ahí se marcha Luis y la falta que va a ser cartulina amarilla para Alex. Expulsado Alex por doble amarilla. Se queda con uno menos
el equipo visitante. Pues esto puede cambiar y mucho el partido. Expulsado Alex. Pues veremos si sabe aprovechar el Belorado la superioridad numérica. Va a sacar ya esta falta. Va a ser Brian. Ahí va Brian, despeja Miguel. Balón que lucha Yeder. Y ha llegado ahí Rodro. Pues ha sacado otra falta peligrosa Rodro. Buena lucha la de Rodro. Tanto en un extremo como en otro. Ahora ha sacado otra falta. Muy lejos de la posición en la que se encuentra en este momento. Pues se prepara muchos jugadores del Belorado para intentar el remate en esta falta. Y vemos a Brian y a Raúl Ortiz, que son los jugadores que están junto al balón. Va a ser Brian, directo a puerta. Balón despejado por la defensa del Villamuriel. Tiene que salir ahí Dani. Dani que va a golpear. Y ahí el balón que le llega a Rioja. Pero árbitro, ahora que pita. Ojo que había ahí un jugador del Villamuriel tendido sobre el césped. ¡Tiempo! Pues va a tener que ser atendido ese jugador visitante. Recordemos, sigue ganando el Villamuriel, que está con una menos. El Belorado, que lo dará todo en esta segunda mitad para intentar buscar el empate. Pues se duele, parece, de un golpe en la cara. Veremos si puede recuperarse. También aprovecha para arañar unos segundos. Y parece que ya se recupera ahí Miguel, que es el jugador que se dolía. Va a tener que abandonar momentáneamente el terreno de juego. Y por tanto, el Villamuriel, que ahora mismo está con dos hombres menos en el terreno de juego. Va a salir al campo Toño. ¡Árbitro! ¡Tiempo! Pues se retira Álvaro Soto con el número 20. Se retira Álvaro Soto con el dorsal número 20. Entra en su lugar Toño con el 9. Sigue siendo... Está siendo atendido... Siendo atendido el jugador con dos menos el Villamuriel. Balón de Carlos, tocó de cabeza a Raúl Ortiz, despeja y Guille. Balón que le ha caído a Héctor. Ahora toca a Toño, su primer balón en este partido. Ojo que buscaba ese balón Raúl Ortiz de cabeza. Balón que lucha a Rodro. Rodro que presiona y ese balón que va a salir por la línea lateral. Saque de banda, no ha salido finalmente. Balón que ha dejado Raúl Ortiz, ahora sí que ha salido. Sacará de banda, por tanto, el Villamuriel. Pues parece que finalmente el saque de banda será favorable al Belorado. Es Carlos, balón al área. A
Ahí atrapó Mario, no sin dificultad, el guardameta del Villamuriel. Vale, para. Se le va a hacer largo este último tramo de partido al equipo visitante. Está con uno menos. El balón que le llega directamente a Dani. Ha entrado ya Miguel al terreno de juego, por lo tanto, 11 contra 10, 11 hombres para el Belorado, 10 para el Villamuriel, expulsado Alex por doble amarilla. Es César que intenta buscar ahí a Edu. Edu se lleva la pelota, pero está muy solo el número 12 del Villamuriel. Balón al área, ojo que le puede caer el rechace ahí a César. El balón que lo ha atrapado Toño. Toño que abre hacia la posición de Albi. Albi el autor del gol, que sigue ahí de lateral derecho. Ahí se marcha Albi por la parte derecha. Ha salido ahí a tapar Brian. Saque de banda para el Villamuriel. Ahí, vale. Ese 9 está solo. Ahí ha recibido Juan. Juan que intenta darse la vuelta. Balón que mete Edu al área. Intenta Guille marcharse. Puede disparar Guille. Finalmente intentó centrar. Le salió mal. Y el saque de puerta que será favorable al Club Deportivo Belorado. Nos quedan 25 minutos para llegar al 90. Se pone muy interesante este partido. Superioridad numérica del equipo local. Superioridad en el marcador del Villamuriel. Ahí está Guille, que ha sido capaz de sacar esta falta. Va a sacar la falta el capitán Juan. Pues ahí va Juan, pierna derecha. Yo desde ahí tiraría a puerta. Un tiro buenísimo. Zánganos, acá ya. Puerta, tira puerta. Ha golpeado el balón Juan. ¡Ojo! ¡El remate y el gol! ¡Qué golazo de Jesús desde fuera del área! Cabezazo implacable de Jesús a centro de Juan. En el peor momento del Villamuriel, cuando estaba sufriendo más, este cabezazo desde fuera del área de Jesús, que ha sorprendido a todo el mundo y sobre todo a Dani. Incrementa su ventaja el Villamuriel a pesar de estar con un hombre menos. Club Deportivo Belorado 0, Club Deportivo Villamuriel 2. Jugada que ha acabado con ese segundo gol del Villamuriel. Despeje ahora que le cae a Eder. No ha podido Eder hacerse con el balón. Se le complica ahora mucho más el partido al Belorado. Eso sí, sigue con un hombre más. Pues va a sacar de banda Albi para el Villamuriel. Ahí vemos a Sergio Pichi, que sale a hacer ejercicios de calentamiento. Toño, que envió ese balón directamente a Dani. Y ahora sí que el Belorado necesita de un gol para intentar meterse en el partido. Ahora le ha llegado el balón a Rioja, el disparo de Rioja arriba. Pues se encontró con el balón Rioja al borde del área, intentó disparar de primeras, pero era muy complicado ahí rodeado de rivales. ¡Rodro! ¡Con Luis! ¡Raúl, aquí! Sí, tú por banda. Va a sacar de puerta a Mario. Ahí va Mario. Balón que le ha caído a Héctor para Rioja y Rioja que busca ahí a Luis.
Ha salido Mario. Mario que golpea directamente fuera. La ha sacado del campo municipal el Calvario. Pues también calienta Agüero. Jesús Alcalá que saca a todos sus efectivos para intentar dar la vuelta a este partido. Ha tocado a Iker. Ahora el balón que lo baja Bolo. Bolo que intenta llevarse la pelota y busca ahí a Eder. Eder que se ha hecho con ese balón. Eder intenta marcharse ahí de Albi. Le ha quitado finalmente la pelota a Albi y la falta que le han pitado ahí al Belorado. Falta favorable al Club Deportivo Villamuriel. Queda un poco más de 20 minutos al equipo local para intentar al menos empatar. Va a sacar esta falta Mario. Ahí va Mario, pierna derecha, va a golpear a la pelota. Rioja que ha tocado ligeramente. Y ahí intentaba Edu hacerse con el balón. Ojo que le ha caído a Juan, el disparo de Juan arriba. Va a sacar de puerta Dani. Y el que lleva la pelota es Carlos. Carlos que busca ahí a Rioja. Balón que le llega directamente a Mario. Ha sacado ya Mario. Despeja ahí la defensa del Belorado. Saque de banda ahora para el Villamuriel. Guille, cruza, 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 Guille, cruza. ¡Solo Guille! ¡Te va, te va! Es Guille el que intenta hacerse con ese balón. Pide falta a Guille. Y el balón de Rioja buscando a Rodro. Ahí ha cortado Jesús, el autor del segundo gol. Buen balón ahora para Luis. Luis que centra al segundo palo. Ahí buscaba la pelota Eder. Va a llegar, sin embargo, Eder al segundo palo. Ha tocado para su compañero Brian. Puede disparar Brian. Paró Mario. Buena ocasión ahora para el Belorado. Se hace con la pelota Guille. Guille está solo. Está solo el jugador del Villamuriel que busca sorprender desde ahí. Y se cae al suelo Guille. Parece que se ha hecho daño en ese disparo. ¡Anda, hijo de puta! Pues jugada curiosa ahora. Guille que se hizo con el balón en el medio campo. Se quedó solo. Buscó el disparo desde la línea de medio campo. Y el árbitro que hace indicaciones de que ha parado el tiempo. Tiempo detenido en el Calvario. Está siendo atendido Guille, que se le ha subido la bola. Previamente había intentado tirar desde medio campo. Pues va a tener que ser sustituido Guille. No, parece que... Van a entrar dos hombres. Va a entrar Jaime con el número 21. Y también Jaime Gómez con el número 18. 11 y 12, mister. Mira el tiempo que se está perdiendo, Tiempo, tiempo. Pues se marcha Edu, que había entrado en sustitución de Isma. Y el balón que va a ser para
el Belorado. Se ha marchado también Guille, lesionado. Balón que le llega ahí a Dani. Es Héctor el que sube con la pelota, balón para Rodro, Rodro para Eder, puede meter el balón al área Eder. Intenta ahí hacer el caño, pero Albi está bien ahí en defensa. Le ha quitado finalmente la pelota Albi a Eder. Ahora intenta marcharse César, ha sacado César esa falta y tarjeta amarilla ahí para Héctor. Pues va a sacar la falta Juan. Cuando quedan poco más de 5 minutos más añadido para llegar al 90. Así ha sacado Juan, buscando de nuevo a Jesús. Esta vez no va a poder llegar Jesús. Vale, vale, Jaime. César, en el medio, vamos, vamos, tío, vamos. Sacará de puerta el Club Deportivo Belorado. Es Héctor el que lleva la pelota. Héctor para Iker. Iker para Brian. Y ahora el balón que ha acabado en saque de banda favorable al equipo local. Ahora el balón que le ha tocado Brian de nuevo. Busca ahí la pelota Rodro, pero la cesión de cabeza para Mario. Va ahí a presionar Raúl Ortiz. No bajes más, Chino, no bajes más. Va a sacar Mario. Mario que echa el balón al suelo. Intentaba ahí saltar Rioja. Ojo que le puede caer el balón a César. Atrapó la pelota a Dani. Ha sacado rápidamente Dani. Toca a Jesús. Ahora Brian de cabeza. Hay que ganarla, vamos. Solo, solo. Perdió la pelota ya. El Belorado. Se ha hecho con esa pelota ahí Jaime. Raúl Ortiz, que buscaba ahí a eso, se adelanta a Toño. Toño intenta marcharse, ha recuperado ahí Brian. Apertura de Brian para Eder. Eder perseguido por Albi. Eder que se la ha dado demasiado larga y ahora el centro de Iker al segundo palo. No entraba nadie ahí. Ojo que se ha hecho con ese balón. Y la... No va a pitar ahí, falta el árbitro de este partido. En esa acción de Carlos. Es Bolo. Bolo que busca en largo ahí a Rodro. Ha despejado ahí. Y llega ahí César. César que está siempre muy rápido, atento a esas jugadas. César que pisa la línea de fondo. El centro de César. A punto está ahí a llegar a Jaime Gómez. Ahora está solo el jugador. ¿Qué para dónde, Dani? Pues al ha tenido el Villamuriel para hacer el tercero. Busca salir a la contra el Club Deportivo Belorado. Es Raúl Ortiz. Raúl Ortiz se le ha quedado corto ese lanzamiento. Ahora entre Raúl Ortiz y Rioja que cortaron el balón. Rioja que se marcha. Y Rioja ahora no acertó en ese pase. Balón que le ha caído a Brian. Brian que busca a alguien a quien pasar. Encuentra a su derecha a Carlos. Carlos que va a centrar desde ahí. Buen balón, ojo el control. Luis estaba en fuera de juego. Luis lo intenta el Belorado. Le quedan aún 12 minutos más el descuento al equipo local, al equipo de Jesús Alcalá. ¡Tiempo, árbitro! ¡Que se tira! ¡Vamos a esta! ¡Vamos, vamos, tío, vamos! Pues va a sacar de nuevo Mario. ¡Me cago en sos! ¡10, 11, 12! Ahí va Mario. Tocó de cabeza el capitán del Belorado, Rioja. Ojo que se ha entretenido ahí un poco Bolo. Balón que le caía a César. Intenta despejar el Belorado. Balón de Brian que busca ahí a Rodro. Ha cortado ahí muy bien Miguel.
Miguel tocó de cabeza ahí Rioja y se ha hecho con la pelota el Villamuriel. Ahora Iker, que no estuvo afortunado. Y la falta que va a ser favorable al Club Deportivo Villamuriel, que sigue mandando por 0-2. Recordamos, marcó Albi en la primera parte con un disparo con la pierna izquierda. Incrementó la diferencia con un cabezazo Jesús en la segunda. Va a sacar la falta Juan. Oye, que saquen mañana. Mañana. Ahí va Juan, amaga y va a ser expulsado Juan. Pues expulsado Juan. Se queda con dos hombres menos el Villamuriel. A perder tiempo todavía. Pues expulsado también Juan. Su situación surrealista. Porque Juan, el capitán del Villamuriel, amagó con el saque y vio la segunda tarjeta amarilla por pérdida de tiempo. Estrategia, eso es llorar. Estrategia. Anda por allí, meterte con el que quieras. Campeón. Pues se queda con dos hombres menos el Villamuriel, expulsados Juan y Alex, ambos por doble amarilla. Va a entrar al terreno de juego Agüero con el 17, se marcha Carlos. Pues cambio ofensivo del equipo local, que está con dos más. Va a sacar esta falta el Villamuriel. Veremos si puede el Belorado al menos marcar un gol que le meta en el partido para meter presión en los minutos finales. De momento ha sacado este córner el Villamuriel. 10 minutos más añadido es lo que queda a este partido. Va a sacar el córner Miguel. ¡Rechace, Jaime! Se va Miguel, pierna izquierda, muy cerrado. Ojo, que tuvo que sacar el jugador César, gol. Pues ha marcado César el tercero. Parece que al Villamuriel, cuando peor le van las cosas, más se crece. Se quedó con 10, marcó el segundo, se quedó con 9, marcó el tercero. Tercer gol del Villamuriel, ha marcado su pichichi César. Pues ahora sí que lo tiene realmente difícil el equipo local. Y balón que ya lleva Brian. ¿Cómo es el fútbol? Cuando más difíciles son las circunstancias, a veces mejor se te ponen las cosas. Tiene la pelota Dani. Dani que se va a meter con el balón dentro del área. La ha pasado a Héctor. Héctor que sube ahora con todo el campo por delante. Metido atrás el Villamuriel, lógicamente, con dos hombres más el Belorado. Balón de Rodro. Rodro intentaba combinar con Rioja. Balón que le ha rebotado a Rodro y saca el balón para Luis. Luis que va a intentar disparar. El disparo de Luis tocó en un jugador del Villamuriel. Córner favorable al Club Deportivo Belorado. Que va a ir remontada, Cuidado. Pues nos dicen por aquí que va a haber remontada. Complicada la vemos, pero al menos que meta un gol el Belorado para meterse en el partido. Rioja fuera. El córner rematado por Iván Rioja. Sacó la Raúl Ortiz, remató Iván Rioja por encima de la portería, defendida por Mario. Va a sacar ya Mario. Ahí va Mario, pierna derecha.
Saltó ahí Rioja. El balón que le cae a César. César que pide falta. No pita nada. El árbitro de este partido, Gonzalo Rodríguez Sanz. Es Héctor quien lleva la pelota. Héctor que golpea en largo. Ahí ha despejado Pupi. Ahora la pelota que la lleva Iker. Iker que busca ahí el desmarque. Ha encontrado ahí Agüero. Agüero dentro del área. Recorta Agüero. Deja para Eder. Eder que puede centrar. Deja para Iker. Iker que regatea y deja para Eder. Buen centro de Eder. Golpeó Pupi. Corner. Pues otro corner para el Belorado. Ahora desde el otro lado. Desde la parte izquierda de su ataque. Cuando quedan menos de 6 minutos para llegar al 90 más añadido. Ha sacado ya el córner, segundo palo muy cerrado, tocó Mario. Balón que le llega a Héctor en el otro lado del campo. Héctor que centra y ahí el balón que le va a llegar de nuevo a Brian. Brian que combina con Eder. Eder para Brian, no se han entendido ahora bien. Despeja ahí el balón el jugador del Villamuriel. Ahora es Eder. Eder para Iker. Y Eder que centra. Intenta pelear ese balón Rioja. Rioja ahí con los centrales. El balón que ha cogido muchísima altura. Salta ahí Mario. Se le ha escapado la pelota. Finalmente atrapa Mario. Pues valiente Mario. Atrapó el balón. Y ya va a sacar el guardameta del Club Deportivo Villamuriel, que sigue venciendo por 0-3. Sorprendentemente, tras quedarse con dos hombres menos. Ahí lucha César. Y va a haber el último cambio en el equipo de Belorado. Va a salir Pichi con el dorsal número 14. El que se ha marchado es Héctor. Pues balón de Rioja para Rodro. Rodro que controla. Rodro que busca centrar, entra por ahí Rioja, Rioja que la busca, balón que le cae a Eder, y Eder deja para Iker, Iker ahora con espacio para centrar, ha intentado jugar con Raúl Ortiz para Eder, y Eder que mete el balón muy alto a las manos de Mario. Pues no está sabiendo aprovechar el Belorado su superioridad numérica. Últimos minutos de partido. 3 para el 90. Saca ya Mario. Ha tocado Brian. Brian de cabeza. La falta del Villamuriel. Eso sí es estrategia. Pues Eder que intenta controlar. Podía haber dejado salir Eder ya que había tocado ese balón en César. Y va a sacar de banda el autor del primer gol del Villamuriel, Albi. Es Toño el que toca ese balón. La pelea César. César que se ha hecho con el balón y eso que está solo en la punta de ataque. Balón que le llega a Rioja. Puede armar la contra el Belorado. Ahora la falta sobre Iván Rioja, falta de Jaime Gómez. Ha sacado ya Sergio Pichi. Balón para Rodro, Rodro en la banda derecha, deja para Luis. Luis para Brian. Brian
que combina con Iván Rioja. Iván Rioja que consigue aguantar el balón y deja para Iker. Iker que puede centrar. Centra Iker, un poco flojo. Balón para Rioja en la frontal. Ha tocado ahí para Rodro. Buen balón para Raúl. Raúl dentro del área. Intenta hacerse con hueco para disparar. Raúl fuera. Qué maniobra de Raúl Ortiz dentro del área. No está teniendo fortuna el Club Deportivo Belorado en este partido. Pues va a sacar de puerta Mario, el guardameta del Villamuriel. Pues ha saltado Pichi de cabeza. Despeja Miguel. Y Pichi, que ha tocado de nuevo la pelota, despeja y Bolo. Pelea por ese balón Jaime. Y Pichi, que recupera. Chicos, un toro. Ahí va a golpear en largo Dani. Finalmente ha tocado en corto. Y es Brian el que sube con la pelota. Presiona a César, que como siempre, rápido y luchador. Ahí se marcha Iker. Iker que se marcha. Puede meter el centro Iker. Se tira Albi. Y el balón que le ha llegado a Rioja. Rioja saca para Luis. Luis dentro del área. A punto de hacer, de recibir una falta a Luis. Y sale César. Con tranquilidad la contra del Villamuriel, que intenta aguantar la bola. Ahora el balón que lo tiene Bolo. Y finalmente le pitan ese fuera de juego a Jaime Gómez. Tiempo de descuento ya en Belorado. Vamos ahí. Lleva la pelota Brian. Brian ha dejado para Pichi. Pichi que va a buscar en largo. Ahí está la ventaja, es para Mario. Pues Mario que se ha hecho con la pelota. Y van a añadir 7 minutos, de los cuales nos quedan 6. Ya se ha consumido uno. Y ahí corta Bolo. Bolo. Ahí Rioja ha evitado que salga la pelota. Presionado por César. Le ha pitado finalmente la falta de César sobre Iván Rioja. Y sale Pichi con el balón por la banda derecha. Balón para Rodro. Y ha llegado ahí Raúl Ortiz. El balón que va a ser para el Club Deportivo Villamuriel. Son muchos. 7 son la mitad. Pues va a sacar de banda ya el Villamuriel. Se ha hecho con ese balón Brian. Brian perseguido por Jaime. Y Jaime que va a ver la cartulina amarilla. Pues agarró Jaime a Brian. Hay la lucha entre los dos jugadores con el dorsal número 21. Va a sacar la falta Bolo. Raúl, métele. Ahí intenta meter Bolo el balón al área. Métele raso. Ahí va Bolo, pierna derecha, balón al área. Ha tocado ahí de cabeza Agüero, directamente fuera. Saque de puerta para el Club Deportivo Villamuriel. Acaricia los 3 puntos ya el Villamuriel. Defensa de ellos. ¿Qué lío tienen con el balón, tú? Mucha pegada la que ha demostrado hoy el equipo palentino en este partido. Además, cuando peor se le ponía el partido, fue marcando uno y otro gol. Va a sacar ya Mario. Ha golpeado de cabeza Iván Rioja. Albi, que ha dejado salir, sacará de banda el Club Deportivo Villamuriel. Ahora Toño, a punto de perder la pelota. Tocó Eder. Es Agüero. Busca la pelota Luis. Luis ahí ha recibido una carga de Toño. Sacará de anda el Villamuriel.
Balón despejado por el equipo visitante, que le va a llegar a Pichi. Pichi que aguanta la bola y golpea en largo para Raúl Ortiz. Raúl Ortiz a punto de anticiparse. Y Jesús, que ha dejado ahí lesionado a Raúl Ortiz. Pues va a sacar el balón el Club Deportivo Belorado. Recibe la pelota Brian. Ahora es Pichi, presiona César. Balón que le ha llegado a Bolo. Es Iker el que sube por la parte izquierda. Iker que va a golpear en largo. Busca la pelota Raúl Ortiz. Ha saltado Jesús. Despeja ahí Toño. Y el balón que le llega a Brian. Brian para Pichi. Pichi que va a meter el balón desde ahí. Ese balón directamente a las manos de Mario. No está acertando el Belorado con esos balones largos. Pues minuto 95, quedan dos. Los puntos que se van a marchar para Villa Muriel. Con estos tres puntos, el Villa Muriel, que va a volver a adelantar al Villar Cayonela, y seguirá de cerca la estela de San José y de Briviesca Norpetrol. Ha golpeado de cabeza Jesús. Balón que baja bien Miguel. Y Miguel que ha intentado combinar, cortó Pichi. Pichi para Agüero y presiona a Rodro. Ha golpeado en largo Jesús y final. Termina el partido 0-3. Club Deportivo Belorado 0, Villa Muriel 3. Vamos a buscar algún protagonista sobre el terreno de juego. Bueno, Ramón de la Morena, que te vaya bien. Bueno, pero ¿cómo has puesto? ¿0-0 o 0-3? Es lo que hay. Bueno. Hasta luego. Bien, bien. Bien facilita, ¿no? Sí. Bueno, pues estamos con Jesús, jugador del Villa Muriel. ¿Qué partido con dos expulsiones, pero os lleváis los tres puntos? Bueno, buenas tardes. La semana pasada nos pasó al contrario. Nos quedamos con una superioridad de dos jugadores y perdimos el partido. Y bueno, creo que, hoy nos hemos resarcido de eso y hemos sabido jugar con el resultado, con el partido en contra, y hemos sabido ganar. Así que bueno. En el plano individual, vaya gol de cabeza que te ha salido, ¿eh? Parece que cuando peor se ponen las cosas, a veces más te sonríe la buena suerte, entre comillas. Pues sí, la verdad es que es un centro largo que intento ir para ganar el balón sin más. Vamos los dos con mucha fuerza, me sale el balón a portería y bueno, pues marcamos el gol que nos da un poco la tranquilidad del segundo. Así que bien, por lo menos
Tres puntos importantísimos, ¿no? Porque ayer os había adelantado el Villarcayonela con su victoria y ahora os ponéis ahí metiendo presión a los dos de arriba, a San José y a Briviesca, y encima con un partido menos. Sí, nos hacía mucha falta los tres puntos ya. Creo que habíamos encadenado una rachita un poco negativa. Entonces creo que nos va a venir bien estos tres puntos, sobre todo para la ilusión y la motivación del equipo, y a ver si desde este partido empezamos con la buena racha hacia arriba y conseguimos el objetivo. Vale, una última. ¿Cómo ves vuestras opciones de quedar primeros o de quedar en el playoff? ¿Difícil quedar primeros? ¿Más fácil el playoff? ¿Cómo lo ves? Creo que lo importante, aunque parezca un tópico, es el partido a partido. No debemos pensar nunca en ese ascenso o en esa posibilidad de ascenso, ya que lo que único que puede generar es un poco de ansiedad. Entonces lo que tenemos que hacer y lo que tenemos claro el equipo es que todas las semanas es una final y tenemos que ganarla, no hay más. Bueno, en líneas generales, una temporada impresionante la vuestra, ¿no? Pues sí, la verdad es que una temporada para quitarnos el sombrero. Hay que seguir, falta mucho, faltan las finales, que es lo más importante, así que bueno, ojalá el equipo esté con ilusión y afrontemos estos partidos con victoria. Pues muchas gracias, Jesús, gracias. Y te dejo ahí celebrarlo con tus compañeros. Gracias. Pues vamos ahora con el capitán del Club Deportivo Belorado. Bueno, Iván, ¿recuerdas la entrevista que te hice tras la victoria con el San José? Hay días que salen las cosas y hay días que parece que por mucho que hagas, todo viene en contra. Así es. Hoy no nos ha sonreído la suerte y han sido superiores, pero bueno, a seguir luchando, es lo que toca. Mira que en tarjetas amarillas sí que habéis tenido la suerte de que han expulsado dos de ellos, pero cada vez que había una expulsión, ellos conseguían meter un gol más y vosotros no habéis estado afortunados, no habéis sabido aprovechar esa superioridad numérica. Así es, no hemos sabido, y luego las segundas jugadas nos han hecho mucho daño. Todas segundas jugadas, nos han metido los tres de segundas jugadas y bueno, a seguir mejorando y a seguir luchando. Es lo que toca, a ver si salimos del hoyo. Bueno, pues ¿cómo ves el resto de la temporada? ¿Vais a tener que pelear muchos partidos como este para lograr finalmente la permanencia, no? Así es, a seguir luchando, que es lo que toca. Y nada, a ver si hay suerte y podemos librar la categoría, que es lo que se pretende. Pues muchas gracias, Iván, y nada, mucha suerte para los próximos partidos. Pues muchas gracias, nos vemos. Venga, hasta luego. Despedimos la conexión desde Belorado. Victoria del Villamuriel, volvemos la próxima semana.